tenemos una matrícula de 125, pero a lo regular vienen 80, 90 niños a diario. Hay niños de varios niños de la otra comunidad, que es el Oreganal, a escasos minutos de acá de la comunidad de Titicare. Pero en la mayoría son de acá de la comunidad. Contamos con 7 docentes más, entre ellos un inicial y la primaria de primero a sexto grado. Tenemos también el comedor, poco espacio, pero que sin embargo los niños disponen pues de sus alimentos. Cada vez que vamos a hacer actividades, pues trabajamos siempre en pro de las necesidades de la comunidad. Dentro de poco viene lo que es la actividad de carnaval. Nosotros pertenecemos al NER 139, eso es en Río Claro, que es nuestra sede. Son 23 escuelas a cargo del NER, algunos niños, en representación de nuestra Vinotinto. Llamado a todas aquellas personas que vayan a registrarse, ya que es muy importante porque abre nuevas puertas para las personas desempleadas que estén sin trabajo, y el proceso es muy rápido porque contamos con 20 operadores, es por número de cédula de lunes a viernes, sábado y domingo, todos los números, a partir de las 8 de la mañana. El lunes es 2 y 6, martes 2 y 7, miércoles 3 y 8, jueves 4 y 9 y viernes 5 y 0. Vamos a trabajar los días de carnaval, corrido, no se va a descansar hasta el día domingo 26, que finaliza la jornada. Vengo a este lugar a inscribirme porque me parece que es una oportunidad para las personas que estamos con deseo de superarnos. En realidad he estado muy interesada en esto, lo estaba esperando. Deseo superarme, deseo hacer cosas interesantes, de verdad, por la patria. Abre muchas fuentes de trabajo. Con todo lo que se identifique, se daría una inducción primeramente a lo que le exijan, para lo que ellos quieran trabajar. Todo lo que respecta a la vivienda, tanto administrativa como albañilería, plomería, electricidad, docente, cuidado de personas con discapacidad, médico asistencial, ahí petroquímica, el faja petrolífera del Orinoco. Bueno, en fin, son varias, solo que al momento de estar, cuando uno esté con las personas que se están inscribiendo, se las va leyendo y le va abriendo cada perfil. Actualmente estoy en mi casa cuidando a los niños, atendiéndolos, llevándolos a clase y eso, pero también me gustaría hacer otras cosas que sean productivas para el país y para mí en lo personal. Que vengan a inscribirse, que experimenten cosas nuevas, que las oportunidades que presente este gobierno, y apoyar este gobierno 100%.